Hola Fernando, ¿listo para tomar un café? Claro que sí. Mi receta fue cantar folclore, nuestra música nacional. Y por lo que veo, nos falta tomar más orgullo por lo nuestro. Va, nos falta tomar más Manaos. Porque a Manaos también le costó llegar a tu mesa. Y ahora te llena de sabor y de orgullo nacional. ¡Vamos, Manaos! Manaos, tomá lo mejor de tu país. Contanos un poco de vos. ¿De dónde sos y a qué te dedicas? Soy Fernando Hidalgo, tengo 27 años. Soy de Ecuador, de la ciudad de Riobamba. Mi familia la componen 5 integrantes, mis papás, mis 2 hermanos. Soy arquitecto de profesión. Actualmente ejerzo la arquitectura de una forma independiente en mi oficina, bajo la firma de Fernando Hidalgo Arquitectura, realizando proyectos de vivienda, proyectos de residencia, con el enfoque a las ilustraciones, tratando de mejorar la presentación gráfica de estos proyectos. Nos enfocamos más en el diseño, en la gráfica, que todos estos proyectos sean de una forma diferente y puedan representarse de esa forma diferente, ¿no? ¿Qué son las ilustraciones y fotomontajes que compartís? ¿De dónde surgió la idea y qué es lo que querés transmitir con eso? Las ilustraciones considero que son pequeños ensayos gráficos que realizamos y que buscamos la forma de transmitir un mensaje, ¿no? No son simples imágenes o simples renders, sino tratamos de que estas imágenes tengan un poco más de análisis. Este análisis basado en el tema de la mezcla del realismo y el surrealismo, ¿no? Un poco manejando términos de proporción, textura, color, y que esto sea una forma de construir arquitectura. Estas imágenes, si bien de proyectos, ya sea encargos de la oficina o proyectos que se nos van ocurriendo en la práctica, hace que todo esto se vaya construyendo, ¿no? Este análisis que se forma en todas estas etapas ayuda a que el diseño sea un poco más nutrido. Ha habido proyectos en las que las ilustraciones nos han permitido mejorar el diseño y también que nos han permitido cambiar ciertas cosas que no van. Entonces, para nosotros es importante mostrar el contexto en el cual el proyecto se encuentra, y también mostrar los diferentes factores que le agregamos, ¿no? Por ejemplo, la escala humana, el tema de las texturas, el tema de las proporciones, también haciendo que no solo sean simples, como digo, renders, sino que sean imágenes, y que estas imágenes tengan un sentido y que comuniquen un mensaje. Y hoy por hoy he llegado a obtener casi más de 500 ilustraciones que están colgadas en Instagram, y que todas estas ilustraciones simplemente se crea como un banco de ideas, y que este banco de ideas sirva para ya sean arquitectos o estudiantes, que no sean como referentes, sino más bien sean como ideas de representación que les pueda abrir el imaginario para representar sus proyectos de una forma diferente. Considero que las representaciones arquitectónicas muestran el cariño que le tenemos al proyecto, y mientras más cariño le tengamos al proyecto, vamos a tratar de representarlo de una forma mejor. ¿Qué te llevó a estudiar arquitectura? Bueno, ¿qué me llevó a mí a estudiar arquitectura? Creo que gusto por el dibujo. Yo desde pequeño ya dibujaba mucho, dibujaba lápiz, dibujaba con pintura. Entonces, en el colegio, en la secundaria, ya dibujaba, ya no era el dibujo artístico, sino ya era el dibujo un poco más técnico, con la geometría, mezcla con la geometría, dibujo, geometría, el tema de las escuadras, de los lápices, grosores, de líneas y todo eso. Entonces, a mí me simpatizaba mucho ese ámbito de la representación técnica ya, y creo que eso ayudó mucho para que yo me vaya
por esa línea de la arquitectura, ¿no? En un análisis cuando estaba en la secundaria era el tema de querer seguir algo afín a lo que a mí me gustara, que era el tema del dibujo. Entonces, por ahí creo que nace el gusto también y esta novedad por las ilustraciones. Para los que no tenemos tan visto la arquitectura ecuatoriana, ¿qué rasgos la identifican? ¿Cuáles son los edificios y los patrimonios más representativos? Bueno, la arquitectura, los rasgos principales de la arquitectura de Ecuador creo que la encontramos en los centros históricos de esta arquitectura republicana, arquitectura colonial, que creo que es la más representativa, ¿no? Un poco el uso de los materiales, el uso de las técnicas de la escuela quiteña, que bueno, es, creo que la encontramos en gran parte en la capital del Ecuador, que es en Quito, en el centro histórico de Quito, que incluso fue declarado patrimonio nacional por la UNESCO, el primer centro histórico a nivel Sudamérica. Entonces, creo que nuestro centro histórico de Quito representa todo ese patrimonio que tenemos nosotros de la arquitectura ecuatoriana, como digo, con la influencia de arquitectos europeos y con la influencia de la escuela quiteña, escultórica quiteña. Entonces creo que nuestro centro histórico especial de las principales ciudades como son Quito, Cuenca y en este caso Riobamba también, son creo que lo que más nos representa esta arquitectura religiosa y esta arquitectura residencial. ¿Qué cosas te gustan hacer en tu tiempo libre? Lo que me gusta hacer en mi tiempo libre es ilustrar. También me gusta, soy un apasionado por el fútbol, entonces me gusta ir al estadio cuando puedo, ir a la cancha, ir a las gradas. Entonces esa euforia que se siente en el estadio es bastante, te comunica mucha adrenalina y es bastante satisfactoria. Me gusta ir al estadio cuando puedo, voy alentar a mi equipo, que es el Nacional de Ecuador, entonces cuando puedo voy al estadio también. ¿Tenés algún proyecto o sueño que te gustaría cumplir en el futuro? Más que proyectos, creo que tal vez trazarme como metas, ¿no? Metas, creo que incluso las metas es el resultado de un proceso, pero por ejemplo si tengo metas a largo plazo, que son estas metas que es lo que no sé a dónde llegaré con las ilustraciones. Yo por ahora planeo seguir ilustrando, tal vez después de 1, 2, 3 años llegue a algo totalmente distinto de lo que estoy haciendo ahora, pero es lo que, esto, por eso lo digo que es un ensayo y es un experimento aún que se está dando con las ilustraciones. Quiero ver qué es lo que puede desembocar y a dónde se puede llegar, pero por ahora creo que mis metas y mis procesos a corto plazo, creo que seguir instruyéndome más en el tema de la ilustración y a la vez no descuidando el tema también del tema de la arquitectura, ¿no? Porque una cosa es, yo creo que tienen que estar relacionadas el tema de la creatividad con el tema de la construcción. Muchas gracias, Fernando. ¿Hay algo que quieras agregar para cerrar? Primero agradecerles por la invitación que me han hecho para compartir un poco sobre el tema de las ilustraciones, que es un tema bastante interesante y bastante importante. Segundo, creo que el compartir el conocimiento con otras personas ayudan a que se vaya nutriendo la arquitectura, ¿no? Si tuviera que nominar a alguien, creo que nominaría a la arquitecta Natalie Santamaría. Es una gran amiga y docente de la academia. Pronto por ahí, para las personas que me quieren seguir en Instagram, estamos como arq.hidalgo, ahí pueden ver todas nuestras ilustraciones que hemos hecho hasta el momento. Che, para cerrar, de curiosidad, ¿qué imagen tienen de Argentina desde el exterior? Bueno, la imagen de Argentina desde el exterior, se me viene bastante el tema del fútbol, un poco el tema del tango, el tema de la carne asada, ¿no? De los asados, del vino, pero más es por el tema del fútbol. Creo que yo me considero bastante apasionado por el fútbol, entonces esa pasión que se ve en Argentina creo que es de otro nivel y creo que es de la cultura que se maneja en el país.